Chavales, soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Y chavales, hoy vamos a jugar con lo que es para mí la mejor arma de juego. La mejor arma de juego para mí es la Manowar. Atención, chavales, la Manowar, esta gran arma, ha desbancado a la HVK30, que para mí era la mejor a los principios del juego. Pero ahora la Manowar es impresionante. Hace ya un tiempo aquí, es que está chetadísima, es buenísima, me encanta. Y la verdad que es una de las que más uso. La mejor arma de juego para mí, en estos momentos, día 19 de julio del 2016, es la Manowar. Luego la podrán nerfear y podrá ser otra. De momento, hoy, para mí y para mucha gente, porque yo creo que es una de las más usadas, esta arma es la mejor. Me la he puesto con desenfundado, gran calibre y culata. Sobre todo desenfundado y gran calibre, yo creo que es importantísimo. No le pongáis, fuego rápido. Yo creo que es mejor sin fuego rápido. Se descontrola menos y al disparar tal más lento, con gran calibre puedes dar disparos a la cabeza muy fácil. Así que no recomiendo fuego rápido en esta arma. Yo creo que gran calibre y desenfundado son las más importantes. Yo he puesto culata porque a mí me da bien culata, pero podéis ponerle cañón largo o balas blindadas o cargadores rápidos, os puede ir bien, o cargador ampliado. Empuñadura, bueno, tampoco creo que sea necesario. Va bien ese retroceso, que se te vaya un poquito para arriba el arma. Va bien para hacer disparos a la cabeza. De un disparo te lo cargas. Así que yo recomiendo estos dos accesorios. Así que vamos a jugar la partidilla y ya veréis que esta arma es impresionante. Vale, chavales, estamos en Breach, este mapa que la gente campea como perros. Así que vamos a ir por las bandas. Vamos a quedarnos por una zona, campeando un poquillo. No quiero campear mucho, pero al menos no movemos mucho de una zona. Van a venir muchos por ahí. Vamos a plantar ahí una mina. Compañeros, ¿estáis campeando ahí? Vale, ¡qué cholazo esta arma! ¡Increíble! Increíble esta arma, los cholazos que pega, increíble, ¿vale? Vale, me ha reventado. Iba con una pistola, la pistola me ha reventado. Vale, un gameplay mío tiene que empezar muriendo, o sea que no pasa nada, no pasa nada. Vamos perdiendo la partida, pero podemos remontar, podemos remontar. Así que vamos por el lado. Por el lado este me gusta bastante, porque sueles encontrar peña. Vale. Vale, perfecto, vámonos. Vale, perfecto. Ir por aquí, a lo mejor viene alguien. Perfecto, y a lo mejor viene otro, No viene nadie. Vale. Puede ser que vengan. Mira, vienen. Vamos a escondernos un poquito, porque creo que vienen, Vale. Está esperando, He visto que saltaba alguien, pero bueno, vamos a movernos para que luego no me digan campero. Vale, vamos por aquí, a ver si vemos a alguien por aquí. Vale, estoy a un puntito de sacarme el UAV. Aquí campea mucho, es que aquí me voy, tío. De aquí me voy porque se ponen desde el otro lado. Se ponen desde el otro lado campeando. Vale, asómate, por favor. Asómate. Te he visto. Vale, no se asoman, por favor. Se ha ido el tío, es que... Atención,
Yo creo que se ha ido. Vamos a movernos. Vamos a movernos un poquito. Vale. Vale. Atención, que no ha venido nadie por ahí, ¿eh? Atención, que no ha venido nadie por ahí. Es que es muy fuerte, tío. Cuando quiero ir por un lado, después vienen todos por el mismo sitio, por favor. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 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 Estoy cubriendo una zona ahí de manera bastante campera, pero no me quiero ir por el medio. Vamos a ver si lo pillamos por la espalda. Vamos a ir detrás de este hombre. ¡Vamos, compañero, corre! Vale, llevo la concentración. Ahí los pudo pillar por la espalda. Vale, ya respawnamos por ahí. Esta era mi oportunidad de pillarlos por la espalda. Pero no ha sido así. Vamos con la concentración. Hay camperos, hay camperos. No, hay camperos. Y ahí, ahí. Vale, vale, se me ha descontrolado. Vale, por abajo. Vamos a poner aquí. No tengo minas, mierda. Vale, vamos con un UAV. Vale. Uy, uy, había un tío ahí. Había un tío ahí. Por favor. Vale, ha fallado el tío, Vale, ha fallado. Viene otro, Viene uno por ahí. Viene uno por ahí. Vale, vamos a ver si... Vale, perfecto. Perfecto, tiro la cabeza. No sé si vienen más. Vale, no vienen más, pero vienen por aquí. Vale, el UAV es que es básico, tío. Es básico el UAV. Vale, no sé si por aquí. Perfecto, tío, perfecto, perfecto. Estoy a 130 del espectro, que estoy seguro que no me lo voy a sacar, porque es que últimamente no me puedo sacar nada, porque me matan de unas maneras bastante increíbles, o sea, bastante increíbles. Me matan de unas maneras para mear y no echar gota. Vale, estoy a 30 puntos de mierda, pero moriré. No sé por qué, tengo el presentimiento que voy a morir. Vale, vale, van a venir por aquí. Vale, van a venir por aquí, tío. Vale, vale. ¿Vale? Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Vale? Vale, perfecto. Ya tengo los raps. Ahí es raps. El espectro. Vale, perfecto. Espectro. Esto está bien. Sacarse un espectrillo. Vamos a ver si por aquí arriba. ¿Está por aquí? Vale, no, no, no. No estáis aquí. Vale, apuntemos aquí porque es posible que vengan. No viene nadie. Es que creo que vienen por aquí, ¿eh? Vienen por aquí. Vale, no vienen. Vale. Vale. Espectrito, hazte algo. Vale, vamos a ver. ¿Vienen o no vienen? Por favor, asomaos. Perfecto, y raps, los tengo aquí. Vale, tengo los raps aquí. Perfecto. Vámonos por aquí, a ver si viene alguien. Vale. Perfecto, concentración aquí. Perfecto, y estoy sin balas. Estoy casi sin balas. Vamos a coger la cuda. ¡Oh, no! ¿Qué he cogido aquí? Madre mía, ¿qué he cogido aquí? Vale, la locus. He cogido la locus. Vale, aquí hay un arma. ¿Qué hay un arma? ¿No hay un arma? ¿No hay un arma en el suelo? Por favor, no hay ningún arma. Vale, pues... seguiremos con esta. Seguiremos con esta. A ver si... vale, perfecto. UAV. Vale, espectro se está forrando. ¡El espectro, por favor! El espectro se está forrando. Vale. 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 Vale, con la máquina de guerra. Ese está muerto. Vale. Vale, por detrás. Miren por detrás, por favor. Están arriba, No sé si están aquí, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veo. No lo veo. Vale. Vale, perfecto. Madre mía, madre mía. Madre mía. Vale, 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 vale. Madre mía, los raps. Madre mía, los raps. ¿Cómo están? Se están forrando. Vale. Vale. Vale, van a venir por aquí otra vez, Vale, míralo. Están aquí arriba. Están aquí arriba. Están aquí arriba. Vale, por detrás. Otro espectro, por favor. Otro espectro, por favor. Vaya partidaza, por favor. Vale. Vale, he muerto. 32-2 voy, Y me he sacado otro espectro, por favor, 32-2, Una buena partida que me estaba sacando. Y me han reventado. Vale, vale, espectro ahí. Vale. Vale. Vale, perfecto. Camperos, ahí. Vale. Qué lástima, qué lástima. Atención, 38-3. Ahí va haciendo, el espectrillo. Madre mía, el espectrillo, cómo está fundiendo. Vale, vamos a ver si mato a alguien. Vale. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, no sé dónde está. No sé dónde estaba, por favor.
Vale, he muerto aquí 4 veces de una manera. Vale, 39-4 y he quedado segundo. Inexplicablemente 39-4 y quedo segundo. Muy bien, ole Call of Duty con una proporción de 9,75. Y quedo segundo, vale, está muy bien. Aplauso. Vale, chavales, una buena partida, ¿eh? Ya veis que esta arma es la mejor arma. Impresionante el arma esta, impresionante. Y vamos a hacer un bailecito. ¿Qué bailecito hacemos? Bailecito. ¡Y atención! ¡Madre mía! Bueno, una buena partidilla, ¿eh? Es un arma impresionante, para mí la mejor del juego, ¿eh? O sea, está chetadísima, no sé si la van a nerfear o algo, pero es que está chetadísima. 39-4, yo creo que está muy bien, y eso que he muerto al final 3 veces seguidas de una manera bastante. Pero no sé si me había hecho 30 bajas así de golpe, ¿eh? De golpe entre espectro y todo esto, ¿eh? Y nada, a ver, ¿a quién le dedico la partida hoy? La partida se la dedico a... Se la dedico a Diego Lechugas. Atención, qué nombre, ¿eh? Diego Lechugas. Te dedico la partidilla. Y así que nada, gente, sobre todo eso, si os ha gustado, dadle like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vengo con abisal, mi estilo es abismal. Lo puedes admirar, ser mi mitad o mi amistad, no mi rival, es militar el traje. Call of Duty nos hace salvajes, pero yo le hago un homenaje al Street Fighter, parto tu blindaje. No esperes que falle, tengo más precisión que Luis Suárez, declaro culpable, voy a hacer que salga con este cuchillo, mientras que gritas piedad y dices venga me suscribo, si no me pego un tiro. ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio, porque aquí estamos armados hasta los dientes. Suscríbete para más vídeos como este.